hacer un control de rutina que estábamos efectuando acá en lo que es la ruta 22 y 251, acá en la jurisdicción de Río Colorado, provincia de Río Negro. Se controla un vehículo, una camioneta Toyota Hilux, que circulaba por ruta 22, donde se procede a identificar al conductor y en inspección de visu del interior del rodado se constata que en una caja de cartón oculta debajo de una bolsa con ropa se transportaban 21 ejemplares de tortugas terrestres de un tamaño muy chico, de aproximadamente 30 días de vida, 30 a 40 días de vida, lo cual era un animal de la especie silvestre, lo cual está prohibida tanto la captura, comercialización y el transporte de esta especie, ¿verdad? Lo que manifestó el dueño del vehículo es que procedía de Jacinto Arau, provincia de La Pampa, con dirección a Chosmalal, donde esta persona tendría un comercio para donde efectuaría la venta de estas especies. El mismo propietario del vehículo nos manifestó que hace 20 años que se dedica a este tipo de comercio. Uh-huh. 35.000 pesos está evaluado este cargamento que él transportaba. Y aproximadamente es lo que se maneja en el mercado. Uh-huh. Como le decía, tanto la captura como el transporte, y ni hablar de lo que es la comercialización, está penado. Si a esta persona se le labra una infracción a lo que es la ley Q2056 de la ley de fauna silvestre acá de la provincia de Río Negro, donde se procede al secuestro de esta especie y se lo transporta ahí se lo entrega al personal de fauna silvestre, los cuales con personal idóneo se constata el estado que están estos animales para posterior, cuando sea posible, devolverlo a su hábitat natural. Acá hay otro problemita que esta persona manifestó que las tortugas habían sido compradas en provincia de Santa Fe. Ajá. Por lo cual su origen, su hábitat natural de esta especie es de provincia de Santa Fe. Por lo cual, posterior a haberlo revisado por un veterinario, se constata que esté en un buen estado de salud. También el tamaño, la corta edad es un tema complejo. Entonces, una vez que estas tortugas están restablecidas, se devuelve a su hábitat natural, que es la provincia de Santa Fe. Entonces, hemos encontrado cargamentos tanto de cardenales amarillos, de otro tipo de especies, que son especies protegidas, inclusive especies que están en peligro de extinción, como les mencionaba recién el cardenal amarillo. Sí. Pero lo asombroso y lo raro de este hecho es las tortugas, la cantidad y encima el tamaño. Para el conocimiento de usted, le menciono que las tortugas tienen entre 30 y 40 días de vida, tienen un tamaño aproximado de 4 o 5 centímetros, para que tengan una magnitud de lo que es el tamaño de la tortuga.